vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías, que dará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta. Elías viene primero.
restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, 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 lanzando contra él.
Dios, porque en la unión la mentira no estará. Pero la novia de hoy aún no ha de ser. Ella ahora está marchando hacia su encuentro con Isaac. Hoy se venceré, a la meta llegaré. Este es un nuevo millón. Yo seré fiel, esta copelaré con la espada del rey. Y yo creo que con Cristo reinaré. Así venceré.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos, el Señor Jesucristo le bendiga. Amén. Hermanos y hermanas, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, ¿nos ayuda con oración para empezar el compañerismo? Amén, amén, hermanos y hermanas. Vamos a dar paso al hermano Arcadio, que nos va a ayudar con la oración en esta tarde. Y bendecidos todos, cada corazón de que llenemos de esta palabra en esta hora de la tarde. Amén, hermano. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas que están conectados en esta hora. Vamos a iniciar este compañerismo y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y verdaderamente dando gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das cada día. Nos provees de todo lo necesario, Señor. Y también nos has provisto de lo más grande para este tiempo del fin. Nos proviste del mensaje más grande, lo que estaba en tu mente para este tiempo del fin. Queremos, Señor, ser bienaventurados los que tienen hambre y bienaventurados los que tienen sed. También en el último libro de Apocalipsis, bienaventurados los que leen y bienaventurados los que oyen. Señor, queremos ser bienaventurados por todas estas bendiciones que tú nos has provisto para este tiempo del fin, y que cada día, Señor, tengamos más hambre y más sed de ti, que es lo que este tiempo del fin va a escasear. Sabemos que el amor de muchos dice que se enfriará, no es que se acabará, sino que se enfriará. Pero, Señor, si cada día suplicamos a ti que pongas en nuestros corazones esa hambre y esa sed de ti en cada uno de los hermanos, Señor. Y también que cada día participemos más de ti, haciendo protagonista el mensaje que tú nos enviaste, como dice el apóstol Pablo, que lo hagamos correr en cada uno de nosotros. Y ese es el propósito por el cual tú nos has llamado para este día. Que el Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes que van a compartir. Dios les bendiga. Amén, amén, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermano Arcadio. Gracias. Vamos a dar inicio al compañerismo. Continuamos con el mensaje, Jesús es el mismo, estamos continuando con el mensaje, siendo guiado por el Espíritu Santo, predicado en Karlsruhe, Baden-Württemberg, Alemania, el 19 de agosto de 1955 por el hermano William Mario Brana. Voy a continuar con los párrafos del 43
al 47. Párrafo 43. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Quiere superar una condición de nerviosa? Y usted tiene una condición muy nerviosa que causa mala circulación. Sus manos se entumecen y sus pies. Y extremadamente nerviosa. Y luego no puede dormir por la noche. La veo acostada en la cama y se levanta mirando la hora, mirando hacia su ventana. Muy nerviosa. Amén. Eso es verdad. Solo Dios puede sanarla. ¿Se acercaría mientras le pido a Él? Nuestro Padre Celestial, bendice a esta mujer que está aquí. Bendice a esta mujer a quien bendigo en tu nombre y que tu espíritu venga sobre ella y reprendo al espíritu malo y le digo, deja a esta mujer en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora usted está tranquila. Eso le ha abandonado. Se siente tranquila ahora. Eso es correcto, ¿cierto? Si es así, levante su mano. Siempre se mantendrá alejado de usted. Si sigue creyendo, cuando venía, incluso algo estaba tratando de frenarle. Cuando venía ahí, eso es correcto, ¿cierto? Mueva su mano. Era el diablo. Él no quería que usted estuviera aquí, porque él sabía que Jesús estaba aquí. Y él sabía que tendría que irse. Y usted misma es testigo. Ahora vaya a casa y duerma como un bebé. Amén. Párrafo 44. Solo sean reverentes, no duden, y Dios lo sanará. ¿Cree que Dios le sanaría de este problema de espalda? ¿Y cree que Dios le haría estar bien? Si cree, si lo cree, levántese. Eso es, su fe le sana. Amén. ¿Ven lo que quiero decir? No necesitan tarjeta de oración, necesitan fe. Amén. El hombre... No lo conozco, Dios lo conoce y yo no lo conozco. Somos extraños, ¿verdad, hermano? Si Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, en cuya presencia estamos ahora, muestra cuál es su problema, ¿creerá con todo su corazón? Si es así, levante su mano. Ahora, amigos, el Espíritu Santo conoce a todos aquí. No hay nada que pueda ocultarse de Él. Podríamos seguir por la línea, pero lo quiero establecido. O creen ahora o no lo creen. Eso es verdad. ¿Creen eso? Párrafo 45. La anciana sentada como en la tercera, en la primera fila, ella tiene problemas de espalda y nervios. ¿Cree usted que Jesús la sana? Si lo cree, puede recibir su sanidad. Veo un espíritu negro de aspecto horrible. Se ve esto. Solo un momento. Es epilepsia. La dama de blanco. Sí. Amén. Hay uno aquí abajo también. Epilepsia. Justo allí en el catre. En el catre. Levántese, damita. La dama con el vestido blanco. Levántese. Oh, Dios. Yo expulso estos espíritus malignos. En el nombre de Jesucristo. Salgan. Amén. No duden. Crean ustedes. Reciban lo que piden. Amén. Tengan fe. Es su fe la que lo hace. Es su fe jalando el don de Dios. No soy yo. Yo no sé nada de ustedes. Yo iría con cada uno de ustedes. Pero no puedo. Es su fe. Su fe lo está haciendo. Tenga fe en Dios. Ahora, sentado aquí. Justo en esa otra sesión, de allí, mirándome, hay una luz colgando allí. Allí ellos tienen problemas cardíacos y nerviosismo. La mujer sentada al final, muy bien, justo allí, sosteniendo sus manos de esta manera. Tiene nerviosismo y usted estaba orando para que yo la llamara. Amén, sea sana. Párrafo 46. Disculpen. Tengo que seguir la guía del Espíritu Santo. ¿Cree usted que está en su presencia? Su presencia. La presencia de Dios. Entonces, Él lo conoce. Yo no, pero esta audiencia, unánime en su corazón,
¿Aceptará a Jesús allí como su sanador y Dios trae a cumplimiento lo que este hombre está aquí? ¿Lo aceptará ahora? Digan, amén. Esto es solo para la gloria de Dios. Veo al hombre sosteniendo su cabeza. Él tiene dolores de cabeza, severamente. Fue causado por un disparo. Recibió un disparo en la cabeza. Eso es verdad. Hay alguien con usted aquí ahora que está enfermo. Es una mujer. Es su esposa. Y su enfermedad está en su espalda. Problemas de espalda. Y hay otra mujer que está aquí. Es una mujer mayor que usted. Y es su suegra. Y su problema está en sus pies. Eso es correcto. ¿Cree usted que Jesucristo la sana? Entonces eso cesará y se irá y tendrá lo que ha pedido. Querido Dios, sé misericordioso con este hombre. Dale todo lo que desea, conforme a tu riqueza, en gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si pueden creer, todas las cosas son posibles para el que cree. Muy abajo, justo aquí, Señor allí, sufriendo de tuberculosis, si cree con todo su corazón, bien atrás, esa es la dama, ahí está, Dios la sana. Vaya a casa, sea sana, amén. Párrafo 47. Solo cree, todo es posible. Muy bien. Oh, es una niña ciega. Quiero que todos inclinen su cabeza. No levanten su cabeza hasta que se lo pidamos. La puerta del alma es el ojo. Esta es la niña de alguien. Si yo tuviera poder para sanarla, lo haría. Pero no tengo poder. Solo Dios lo tiene. Ella tiene un espíritu ciego. Solo Dios puede quitárselo. Quiero que oren y crean con todo su corazón. Ahora, por supuesto, hay curiosidad. Esa es la razón por la que pido a los de adentro y a los de afuera, por amor a Dios. Déjeme con esta niña a sola por unos momentos. Si Dios le diera la vista, yo se la daría. Se los daría. Si Dios le diera la vista, yo se lo diría. Solo puedo pedirle a Él. Ahora, mantengan la cabeza inclinada y estén en oración. Querido Dios, mientras sostengo a esta pequeña niña ciega contra mi cuerpo, estoy pensando esta noche, lejos, al cruzar el mar, de mi pequeña Rebeca, llorando cuando me fui. ¿Me enviaste tú, Señor, por esta pequeña niña? Aquí, indigno, tú eres digno. Oh Dios, permite que esta pequeña reciba su vista. Concédelo, Señor. Sé misericordioso. Esto está más allá del hombre. Un espíritu ciego ha cegado sus ojos. Tú puedes darle la vista. Hazlo huir esta noche. Señor, concédelo. Señor, para tu gloria. Por medio del Señor, del nombre de Jesús. Ahora mantenga su cabeza inclinada. Satanás, espíritu ciego, tú no me temes a mí, pero sabes que debes obedecer a Jesús. Yo vengo en su nombre, el nombre de Jesucristo, quien murió en el Calvario. Y como su siervo, te reto en fe. No tienes derecho legal, te quitaron tus derechos en el Calvario. Cristo tiene todos los derechos. Ahora digo en su nombre, sal de la niña, en el nombre de Jesucristo. Y no la retengas más tiempo, para la gloria de Dios y la alabanza de Jesucristo. Entre corchetes, el hermano Brandon habla a un lado con la niña. Levanten sus cabezas. Jesús restauró la vista de la niña. ¿Me ves? Levanta tu mano hacia Jesús. Ahora mírame. Ahora pon tu mano en mi nariz. Pon tu mano en mi nariz. Está sana. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Hermanos, hemos concluido con el mensaje, siendo guiados por el Espíritu Santo, continuamos con el mensaje, Jesús es el mismo esta noche, predicado en Lausanne, Switzerland, el 26 de agosto de 1955. Por el hermano William Mario Brannan, continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 1 al 7. Dios le bendiga, hermanos y hermanas.
Vamos a continuar con la lectura de este nuevo mensaje, Jesús es el mismo esta noche. Párrafo 1. Saber que Dios estaba en ese hombre. Ella corrió hacia él, ella bajando su rostro, es la manera correcta de acercarse. Ella miró hacia arriba, a él, y le dio a él su título correcto. Ella dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vea usted la reverencia. Ahora mire, aquí está un corazón fiel al lado de la fuente de vida. Algo tiene que suceder. Está viniendo de la manera provista. Ella lo está reconociendo a él como Señor. Frente a la muerte, ella todavía le cree a él. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero observe este versículo siguiente. Ella dijo, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Amén. A mí me gusta eso. 2. Mire aquí, dama, usted no puede salir de esa silla por medio de un médico. Usted tampoco puede, señor, y usted, ustedes con cáncer, jamás pueden recuperarse. Ustedes son con problemas cardíacos. Tal vez fueron con todos los médicos del país. Han hecho de todo. No hay nada que se pueda hacer. Miren hacia arriba ahora y digan, más también sé ahora, señor, no importa lo que diga el doctor. El hombre ha hecho todo lo posible. Yo lo respeto por eso. Más también sé ahora, señor, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. 3. Mírelo a él, sentado a la diestra del Padre, con sus viejas vestiduras ensangrentadas, intercediendo por usted. Él está en su presencia. Usted podría pedirle a él mientras diga, así como Marta, más también sé ahora, señor, el doctor dijo que yo iba a morir. Más también sé ahora, señor, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. El doctor dijo que yo nunca volveré a caminar. Más también sé ahora, señor, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Amén. Ahora, algo tiene que suceder. Es como engranajes moviéndose juntos. Cuando llegue el tiempo correcto, cada engranaje tomará su lugar. Hay una mujer con un deseo en su corazón, con fe en quién era él, parada junto a la fuente de vida. Lo reconoció a él. No importa cuál fue su pasado, usted está en su presencia nuevamente. ¡Aleluya! Ahí está ella. Todo lo que pidieres a Dios, Dios te lo dará. Eso hizo voltear su gran corazón. Él la miró a ella. Resucitará. Ella dijo, sí, señor, yo sé que él fue un buen chico. Él resucitará nuevamente en la resurrección general. Esos judíos creían en la resurrección. Él se levantará algún día en los días postreros en la resurrección. 4. Escuchen, el único hombre que jamás haya vivido que podía hacer esta declaración, la Biblia dice que él no tenía atractivo al verle. Probablemente una personita de apariencia frágil. Yo puedo verlo a él enderezar su pequeño cuerpo y hacer esta declaración. Yo soy la resurrección y la vida. Nunca un hombre pudo decir eso, ni después habrá uno. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¡Oh, cómo eso emociona mi corazón! Saber con certeza que ahora nosotros tenemos vida eterna. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Hay una tumba que está allá lejos. El cuerpo está todo enmohecido. Lo primero que se cae del cuerpo es la nariz. Los gusanos de la piel entran y saliendo. Una hermana quebrantada de corazón, pero Marta, de pie junto a la fuente de vida, ha escuchado esa palabra. ¡Oh, yo amo eso! 5. Permítame decirles, ella tiene que creer en lo imposible ahora. Eso es lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que creer en lo imposible para tener una nueva vida. Permítame también decir esto.
como el siervo de Dios, porque yo sé de qué hablo. Los imposibles se hacen realidad. Cuando se toma Dios en su palabra, cuando cualquier persona toma esa misma palabra, traerá siempre los mismos resultados, cada vez que usted lo pida. 6. Ahora, escuchen. Ella lo escuchó a él decir: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ella lo creyó. Ella dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Miren la confesión de ella. Miren cómo ella lo abordó. Y no les estoy gritando. No es mi intención hacer eso. Párrafo 7. Además, ella está parada allí, parada en su posición. ¿Puede pararse ahí esta noche, hermano? ¿Puede pararse ahí esta noche, hermana? En su posición, con sus dificultades, parada en la fuente de vida, sabiendo que Jesús está a la diestra de Dios con un juramento jurado en su propia sangre, de que Él les dará todo lo que pidan en su nombre. Amén. Observen a Jesús. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque esté muerto vivirá. Él dijo: ¿crees esto? Ella dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Eso es exactamente lo que Él dijo que era. Eso es lo que Dios lo había vindicado ser. ¡Oh, vaya! Él se levantó de entre los muertos. Y eso es lo que usted ve que está pasando aquí esta noche. ¿Crees esto? Él le dijo a ella: yo, tú, ¿crees esto? Dijo: sí, Señor. Dijo: ¿dónde le pusisteis? O algo se tiene que mover. Todo está en orden. Algo se tiene que mover. Personas, pongan su corazón en orden con Dios esta noche y los cielos descenderán en su lugar y ustedes verán la gloria de Dios. Arreglen su corazón. Entren en fe, con viento en popa, y cuando el viento del poder de Dios se mueva por el edificio, usted será alcanzado por ello y navegará fuera de sus enfermedades y problemas. ¡Aleluya! La resurrección y la vida. Aquí va Él, hasta la tumba. ¡Amén! Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, en los párrafos del 8 al 12. Amén, amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje: Jesús es el mismo esta noche, párrafo 8. Una mujer en los Estados Unidos no hace mucho tiempo, ella dijo: hermano Branham, usted se jacta demasiado de Jesús en su jornada terrenal. Ella dijo: usted lo hace a él divino. Yo dije: él lo era. O ella dijo: no, ella pertenecía a una cierta denominación de iglesia que no cree en el nacimiento virginal. Ella pensaba que Jesús era un profeta. Esa es una gran enseñanza en el mundo hoy. Una de las mentiras más negras que el diablo haya jamás dicho: él era el Hijo de Dios, nacido de la Virgen. Amén. O él fue Dios o fue el mayor engañador que el mundo haya tenido. Una sangre de profeta no es más que la de usted o mía. 9. Cuando el Espíritu Santo hizo sombra sobre ella y puso una célula de sangre en su vientre, en creación Dios, el Creador, hizo eso. Y ese vino a ser el Hijo de Dios. Amén. Aparte de eso, usted está perdido. Aparte de creer eso, usted está perdido. Lo único que usted podría hacer, usted tiene que creer eso para ser salvo. Un compañero me dijo no hace mucho, él dijo: predicador, usted conoce mejor que eso, porque usted sabe que ese era el hijo de José. Yo dije: ese era el hijo de Dios. Él dijo: escuche, eso va en contra de todo orden científico. Él dijo: eso no puede ser. Yo dije: a mí no me importa lo que diga la ciencia. Ellos dicen una cosa este año y se retractan el próximo año. Dicen otra cosa. La palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, ¿no cree usted que Dios pudo haber formado ese bebé? Él dijo: no. Yo le dije: le voy a preguntar algo. Entonces,
¿Cree usted que él tuvo una madre? Él respondió, sí. ¿Cree usted que él tuvo una madre? Pero él tenía que tener un padre terrenal o él no podría haber nacido. Pues yo dije, quiero preguntarle algo. Usted me acaba de decir hace un tiempo que el hombre vino de los monos. Entonces le quiero preguntar algo. ¿De dónde vino el primer hombre? Ya sea mono o lo que sea, él tenía que tener un padre y una madre. ¿De dónde vino el primero? Eso lo detuvo a él, según su declaración. Él tenía que tener tanto padre como madre. ¡Oh, vaya! Sus argumentos están más diluidos que el caldo hecho de la sombra de una gallina que se murió de hambre. ¡Oh, aquí está en lo que yo creo, la Biblia de Dios! 11. Ese era un hombre colgando en el Calvario un sacrificio supremo, y la sangre corría de sus manos y de su costado donde él fue herido por nuestros pecados, y él clamó por misericordia. Eso era un hombre muriendo. Pero en la mañana de Pascua, cuando los sellos fueron rotos y la piedra rodó hacia atrás y él resucitó, él probó que él era Dios. Con razón el profeta dijo, viviendo, él me amó. Muriendo, él me salvó. Sepultado, él llevó mis pecados. Resucitando, me justificó libremente para siempre. Algún día él viene. ¡Oh, día glorioso! Párrafo 12. Cuando anhelo verle a él, de verlo aquí en su espíritu algún día, el Espíritu Santo abandonará la iglesia y nos encontraremos con él en el aire. Y estos viejos cuerpos serán cambiados y hechos semejantes a su propio cuerpo glorioso. Tomadlos de las manos y pasar 1000 años con ustedes. Los problemas terminarán, fallarán y nosotros viviremos en su presencia para siempre. Él es el mismo Jesús de esta noche. ¿Crees esto? La Biblia dice que Él es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Crees esto? Él es el mismo Jesús de esta noche que una mujer tocó su vestidura cuando virtud salió de él. Él es el mismo Jesús esta noche. ¿Crees esto? 13. Cuando los jóvenes hebreos estaban en el horno ardiente por causa de la palabra de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, estaba parado al lado. ¿Crees esto? Yo creo que Él es el mismo que envió un ángel al foso de los leones con Daniel, para que no sufriera ningún daño. ¿Crees esto? Yo creo que él es el mismo que vi al hombre hermano, en el estanque. Hermano. Amén, hermano. Dios le bendiga. Tres será la hermana Reina. Por favor, hermano, el párrafo 10, léale porque no lo leyó. Amén, hermano. Vamos a repetir el párrafo 3. Saltó entonces. El 10. A ver, confirme aquí del 9 salta al 11. Le voy a leer desde el 9. Y la mujer dijo, yo le puedo probar a usted. Ese párrafo no lo leyó, hermano. Igual no puedo leer, hermano. Continúa. Saltado aquí. 10. Ah, ya, aquí está. A ver, aquí tengo ya el 10. Y la mujer dijo, yo le puedo probar a usted que él no fue nada más que un hombre. Yo puedo probar por medio de la Biblia que él no era divino. Yo dije, yo quiero ver que lo haga. Ella dijo, aquí, en San Juan 11, cuando él iba a la tumba de Lázaro, la Biblia dice, él lloró. Dijo, nada excepto un hombre podría llorar. Yo dije, oh, señora, vea, él era un hombre cuando estaba llorando, pero cuando él se paró allí con lágrimas en sus ojos y allí estaba tendido un hombre muerto. Su alma llevaba 4 días de viaje. Su cuerpo se había podrido. Y él dijo, Lázaro, sal fuera. Y un hombre que había estado muerto durante 4 días se paró en sus pies y vivió de nuevo. Ese era más que un hombre. Ese era más que un profeta. Ese era Dios en Cristo. Yo dije, él era un hombre cuando descendió de la montaña y que tenía hambre buscando en el árbol.
Él tenía hambre como hombre, pero cuando él tomó 5 panes y 2 peces y alimentó a 5000, ese era más que un hombre, ese era Dios, el Creador. Amén. Él era un hombre acostado en esta barca aquella noche. Él había estado orando y predicando todo el día. Su pobre cuerpecito frágil estaba tan cansado que ni las olas lo despertaron. Puedo ver esa pequeña barquilla como pequeño corcho de botella en el mar. 10,000 diablos del mar juntaron, juraron que lo ahogarían esa noche. Él estaba acostado allí como un hombre dormido, tan cansado, pero cuando él se despertó, salió, puso su pie sobre la proa del barco, miró hacia el cielo y dijo, ¡calla, enmudece! Ese era más que un hombre, ese era Dios, que los vientos y las olas le obedecieron. Sí, Señor. Amén, mis hermanos. Disculpen. Amén, que hermano. Mi equipo ha estado un poquito. Okay. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos del 13 al 17. Que no, no estaba ahí, ¿no? No estaba ahí. Pero eso a mí me causó admiración porque confirme, hermana Reina. Amén, hermanos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, párrafo 13. Cuando los jóvenes hebreos estaban en el horno ardiente por causa de la palabra de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, estaba parado al lado. ¿Crees esto? Yo creo que él es el mismo que envió un ángel al foso de los leones con Daniel para que no sufriera ningún daño. ¿Crees esto? Yo creo que él es el mismo que vino al hombre en el estanque de Betesda, enfermo durante 38 años, y dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Él es el mismo Jesús esta noche. ¿Crees esto? Él es el mismo Jesús que le dijo a la mujer junto al pozo, después de hablar con ella unos momentos. Él le contó sus problemas. Él es el mismo Jesús esta noche. ¿Crees esto? Él ha resucitado de entre los muertos. Él está vivo para siempre. ¿Crees esto? Yo creo que Él está aquí ahora mismo, en su mismo poder. ¿Crees esto? Yo creo que los enfermos van a sanar en un minuto. ¿Crees esto? Yo creo que estas personas enfermas que están sentadas aquí, hay gente por aquí que ni siquiera pueden levantarse en este momento. Ellos se estarán levantando, caminarán dentro de un momento. ¿Crees esto? Amén. Él es mi Señor. Hablemos con Él en oración. Párrafo 14. Jesús de Nazaret, envía tu espíritu esta noche, tu espíritu creador y tu gran presencia para alejar la oscuridad del enemigo y que todas las personas tengan un poder creativo en su corazón esta noche. El poder de la fe. Oh, creador, concédenos esto. Puedes venir y tomar a este pobre y débil cuerpo de tu siervo indigno, quitar todo pecado de eso. Ven, vive, Señor Jesús, aquí esta noche, una vez más, para que la gente pueda saber que tú has resucitado de entre los muertos y ellos creerán en ti. Yo pienso, Señor, dales una oportunidad más a ellos. Que estas personas que están sentadas aquí en estas sillas, tendidas en camillas, que ellos se levanten y salgan caminando esta noche, creyendo en el Señor Jesús. Que todos los que están cerca de la muerte salgan sanados esta noche. Oh, Padre, yo sé que tú estás más dispuesto a verlo que yo, pero tú has hecho un camino por el cual los hombres deben creer. Oh, Dios. Abre todos los canales esta noche del corazón de los hombres para que ellos puedan creer, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu único Hijo amado. Amén. Párrafo 15. Tengan fe en Dios. No descrean. En los Estados Unidos tenemos un dicho, seguir a pie juntillas. Encontrarse con Satanás en su propio terreno. Echarlo fuera. ¿Qué pasaría si usted se va a casa esta noche, a su propio hogar,
y hay un gran grupo de gente mala en su casa, destrozando sus muebles, ensuciando su casa, bebiendo y comportándose de esa manera, usted abriría la puerta, diría, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Ellos dirían, esta casa fue construida para seres humanos y soy un ser humano, tengo un derecho aquí. Pero usted diría, espere un minuto, esta es mi propiedad, usted podría probarlo, va y toma su título y eso podría probarlo y luego presenta ese título. Ellos tienen que irse, si no lo hacen, los oficiales vendrán y los echarán fuera. Y vea, Satanás le está haciendo ese mal a usted. Él es quien le dio el cáncer, los problemas del corazón, todas estas enfermedades. Usted es un hijo e hija de Dios y usted tiene el abstracto del título de Dios, que él fue herido por sus transgresiones y por sus llagas usted ha sido sanado. La sanidad es de su propiedad personal. No deje que el diablo le quite eso con engaños físicamente. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el oficial de Dios. Él vendrá a echarlo a él fuera. Amén. Tenga fe. Párrafo 16. Ahora, ellos repartieron. ¿Qué tarjetas? Esta noche, ¿y usted viene aquí enfermo? Ahora, sea cuidadoso al responder. ¿Podría él sanarlo? No, no, él ya lo hizo. Él diría, yo lo hice en el Calvario. En el Calvario es donde usted fue sanado, no en la plataforma, no en su asiento, en el Calvario, donde usted fue sanado. Ahora, usted podría aceptarlo aquí en la plataforma o podría aceptarlo allá, pero en realidad usted ya fue sanado en el Calvario. Digamos que hay una persona muy grave en el edificio esta noche, una verdadera... ¿Podría Jesús salvarlos esta noche? No. Él ya lo hizo en el Calvario. Ahí es donde se pagó el precio. No importa qué tan grave estuviera la persona, ellos podrían aceptarlo esta noche, lo que Jesús ya hizo. Amén. Vean, ya está hecho. Así que usted solo tiene que aceptarlo ahora. Amén. Párrafo 17. ¿Pero qué haría Jesús si él estuviera aquí? Él podría saber por qué. Él podría decirle algo a usted, así como lo hizo en la Biblia. Él le dijo a la mujer dónde estaba su problema. Le dijo a Natanael dónde estaba él cuando Felipe lo encontró. Y él dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre en una visión. El Padre me da una visión, luego yo hago lo que él me dice. ¿Lo vio usted esta noche en la resurrección de Lázaro? Jesús tuvo una visión. El Padre le dijo a él lo que iba a suceder. Amén. Ahora, él puede hacer lo mismo esta noche. Y si él, ¿cuántos han estado aquí antes? Levanten su mano. Padre, yo sé que no hay virtud en un hombre. No hay virtud en los pañuelos, pero es una señal de fe. No había virtud en los pañuelos por lo que Pablo oró. No había virtud en la serpiente de bronce. No había expiación, pero era el obedecer la palabra de Dios. Así que esto es lo que yo hago. Yo envío miles al mes por todo el mundo. Los testimonios simplemente se acumulan en todas partes. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermana Narcisa, en los párrafos del 18 al 23. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar.
continuar con el mensaje. Jesús es el mismo ayer. A ver. Jesús es el mismo esta noche, predicado el 26 de agosto de 1900. Recientemente, alrededor de Alemania, una pequeña mujer que lleva varios en silla de ruedas, con artritis. Yo oré por un pañuelo y se lo envié a ella. Cuando ella lo recibió, se lo sujetó a la ropa interior y ella dijo: si nosotros le desobedecemos a él y rechazamos la sangre de su hijo, ahora, si el Señor Jesús dice lo que está mal con usted, ¿cree usted solemnemente que es su palabra, su presencia? Tendrá que creer que es algo sobrenatural. Así que, si usted lo acepta que es Jesús, entonces él puede ayudar a usted eso. En el pulmón tuvo una operación. ¿Cree usted que el Señor Jesús ve acá? Señor Jesús, yo bendigo a este hombre en el nombre. Amén. Hermana. Gracias, mi hermana. Hermana. Sí, hermano. Está muy entrecortado la lectura. ¿Ahí me escucha? Ahí sí. Y fuerte también, hermana. Creamos en Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Bueno, si yo he dicho la verdad, entonces Dios va a vindicar que yo he dicho la verdad. Luego usted tiene que ser el juez. Amén. Para usted ha estado muy enferma. Después de mucho tiempo, entre paréntesis, usted era mucho más joven de lo que es ahora. Usted está padeciendo una condición nerviosa y la condición nerviosa ha seguido molestándole. Ahora yo la veo a usted orando con el cabello canoso y le pasó algo mal a su estómago. Y llegó a un punto que su comida se torna agria y no se digiere. Y estaba inquieta por la noche. Y a usted la revisaron por eso. Y fue a una clínica, a un lugar allí. Y allí estaba un hombre fuerte, un hombre grande que la recibió, que la revisó. Y él llevaba puesto un traje como... Y luego ellos querían operarla en el estómago, le sacaron tres úlceras que salieron del estómago. Y luego, cuando ellos lo hicieron, los suturaron y usted ha venido a casa y eso no ha sanado. No está, usted todavía no puede comer. Y su peso no está bien. Usted no puede subir de peso. Párrafo 20. Esas cosas. Ahora, ¿quién conoce su vida sino de amor para usted? ¿Habla usted inglés? El corchete, la mujer dice sí. Yo escucho a alguien decir, Alice, su nombre. Usted se llama Alice. Y su apellido es Humber. Amén. Usted está sanada. Usted puede irse a casa y estar bien. Amén. Tenga fe en Dios. No se asombre ahora. Pero si usted se está cuestionando de nuevo, no haga eso. Eso es escritural. En los Estados Unidos, pues todo es. Yo escucho los nombres de las personas, pero yo no puedo pronunciar esos nombres en francés. Pues cuando Pedro vino a Jesús, Jesús dijo, tu nombre es Simón y el nombre de tu padre es Jonás. Amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él le conoce a usted. Amén. Párrafo 21. ¿Cómo está usted? Usted está hablando holandés. ¿Cree usted?
Yo solo soy un hombre, su hermano, su amigo en Cristo. Y nosotros somos desconocidos el uno para el otro. Yo nunca la he visto a usted en mi vida. La mujer con el suéter rojo puesto tiene cáncer. Jesús le sana. Si puede creer con todo su corazón, amén. Tengan fe. Ahora, eso no le hará daño. Es el Espíritu Santo. Usted está sufriendo con un problema cardíaco. Usted tiene un desorden cardíaco o un problema estomacal grave, muy malo. Usted podría morir si Dios no la sana. Es un cáncer en el estómago. Usted la veo a usted en una iglesia. Yo veo que es católica. Usted es católica. Yo la veo con un rosario diciendo la oración. ¿Cree usted que yo soy el profeta de Dios? ¿Aceptará usted a Jesús ahora como el divino para salvar su vida? Venga a mí. Venga a mí, mi hermana. Oh Dios del cielo, ten misericordia de esta mujer moribunda y que las misericordias de Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, descansen sobre esta mujer y que ella viva en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios sea con usted. Digamos, alabado sea el Señor. Párrafo 22. ¿Cómo está usted? ¿Cree usted con todo su corazón? Tenga fe en Dios. Algo le impactó a usted cuando escuchó lo que estaba mal con la otra mujer. Trans. Eso es terriblemente malo. ¿Cree usted que Dios puede sanarle de esto? ¿Lo cree ella? Mire hacia acá. Usted tiene fe, madre. Usted es un poco mayor de edad. Eso no le importa a Dios. Él le ama a usted. Usted es solo una niña para él. El cáncer está en el seno derecho. Eso es verdad. Padre Dios, yo miro a esta pobre mujercita y pienso en mi querida madrecita del otro lado del mar, en algún lugar de rodillas ahora, orando por su muchacho predicador. ¿No ayudarás a esta pequeña madre? Oh Dios, permite que la virtud del Calvario le diga a ella acerca de su vida, a través del nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Párrafo 23. Buenas tardes. Nosotros somos extraños el uno para el otro. Nosotros no nos conocemos, pero míreme a mí por un momento. ¿Cree usted que yo soy el siervo de Dios? La mitad de esta audiencia está sufriendo con su problema. Voltee para este lado. Permítame mostrarle algo. ¿Cuántas personas en esta audiencia están sufriendo con un problema nervioso? Levanten su mano. Te lo dije acertadamente. Acerca de... Le haría sentirse peor. Eso no puede ayudarle. Es el flujo de la mente a través de los nervios. Y eso está en el reino sobrenatural. Dios nunca ha permitido que la ciencia tenga una sola cosa para el nerviosismo. Ellos tienen tratamiento de electrochoque, pero eso es un disparo en la oscuridad. A través de lo... A veces lo hace sentir peor. Pero Jesús no puede fallar. ¿Cree usted eso, dama? Usted está en una muy mala condición, porque su mente sigue distraída. Ahora, crea con todo su corazón. Yo puedo hacer que eso la deje en este momento, pero yo no puedo mantener eso alejado. Solo su fe puede mantener eso alejado. ¿Lo va a creer usted con todo su corazón? Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Israel, párrafo 24 al 26. Dios bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. Jesús es el mismo esta noche, del párrafo 24. El hermano Branham le repite al intérprete: ¿creerá ella con todo su corazón? Incline su rostro, deje que la audiencia también se incline. Oh Dios, en el nombre de Jesús, esta pobre mujer viendo más adelante en el
camino, esa trampa que le ha tenido Satanás a ella. Y yo sé, Señor, si algo no sucede, ¿qué pasará en unos pocos meses? Oro por misericordia. Oh Dios, quita este mal y ligera esta carga ahora para que ella pueda tener fe. Satanás, no te echo fuera de ella. En nombre de Jesucristo, amén. Se ha ido ahora. Siéntese, suspiró de alivio. Digamos, alabado sea el Señor. Amén. Si yo lo dijera que Dios le sanó en su problema de espalda cuando estaba allí, estaba sentado allí, ¿lo creería? Usted lo hará. Amén. Entonces siga adelante. Amén. Se acabó. Amén. Digamos, alabado sea el Señor. Venga, dama, siguiendo esta dama, viene una sombra oscura de muerte. La dama tiene cáncer, pero no tema. Jesús está aquí para hacer que ese problema que se recupere. Venga aquí, mi pobre hermana. Oh, Satanás, yo vengo en el nombre de Jesús. Aquí este espíritu asqueroso. Arrinconaste a esta pequeña madre. Palabras inciertas. A ti, en el nombre de Jesús, sal de la mujer. En el nombre de Jesús. Ve usted la sonrisa. Dios sana. Amén. Que él dijo que lo haría y nuestros ojos lo ven. Nuestros oídos lo oyen y nosotros completamos la gloria de Dios. Y eso es maravilloso. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Que tú nos ayudes esta noche. Ahora sabemos que para ser un sanador, tú dijiste, yo no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Tú dijiste, yo no hago nada por mí mismo, sino lo que el Padre me muestra hacer, y eso hago. Y Padre, vemos que tú lo hiciste con nuestro Señor, como tú pudiste hablar con la mujer junto al pozo y decirle dónde estaba su problema. Muchas otras cosas maravillosas que tú hiciste, nos dijiste la promesa de que las cosas que... Hermano Israel. ¿Me escucha, hermano? Sí, a la mujer junto al pozo, ahí llega la lectura porque se saltó una línea. La mujer junto al pozo y decirle dónde estaba su problema. En el párrafo 25. Tú pudiste hablar con la mujer junto al pozo y decirle dónde estaba su problema. Y cuando me dijiste a Felipe dónde había estado, él y le dijiste a Nataniel y muchas otras cosas maravillosas que tú hiciste y nos diste la promesa de que las cosas que tú hiciste es que nosotros también lo haríamos. Padre, nosotros lo creemos, especialmente en el tiempo del fin. Perdónanos, Padre, por nuestros pecados y oro a ti esta noche para que tú te manifiestes de la misma manera a esta audiencia. Esta noche sana a los enfermos y salva a los perdidos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Plans, el señor Bosworth ya han hablado y ahora vamos a llamar a la línea de oración y oraremos por los enfermos. Por favor,
Recuerden esto, amigos. No es necesario que nadie ore individualmente por ustedes. La parte necesaria es su fe en Dios. Observe lo que nuestro Señor hace. Los paralíticos se levantan. Sanos son sanos. Los ciegos reciben su vista. Los sordos y mudos hablan y oyen. Los secretos de los corazones son dados a conocer, tal como Jesús lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Él todavía es Jesús, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Hermano Bobby, venga y participe de esto. Ellos enviaron varias tarjetas CDEIF. Es que tendremos que llamar de alguna parte para traer un grupo aquí arriba. Comencemos en la E. Digamos E56. ¿Podría levantar su mano? Su mano E56. ¿Podría levantar su mano? Esta dama levantó su mano. E56. 66. E66. Tinte en blanco. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano Israel. Continúa la lectura, hermana Tamar, en los párrafos 27 al 29. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Continuamos con el mensaje. Jesús es el mismo esta noche. El párrafo 27. Propósito, Dios lo sabe y ustedes entienden que yo no, si hubiera algo que yo pudiera hacer para ayudarle a usted o cualquier otra persona, y yo no lo hiciera, yo sería un... Hermana, no se le entiende la lectura. De propósito, Dios lo sabe y usted entiende que yo no, si hubiera algo que yo pudiera hacer para ayudarle a usted o cualquier otra persona y yo no lo hiciera, yo sería un bruto. Si yo pudiera ayudar a alguien y no lo hiciera, yo sería muy cruel. Lo único que yo puedo hacer es tomar un don que Dios me dio para que usted tenga fe en su Hijo Jesucristo. Y Él prometió en la Biblia que Él vendría en nosotros y haría estas cosas a través de cada edad, hasta que Él físicamente regrese. ¿Cree usted eso? Ahora aquí es igual, como la mujer parada junto al pozo. ¿Ha leído usted alguna vez? Ella dijo, Señor, percibo que tú eres profeta. Y ella dijo, yo sé que cuando el Mesías venga, el Cristo, Él hará estas cosas. Vean, esa fue la señal de Cristo. Ella dijo, pero ¿quién eres tú? Jesús dijo, yo soy el vean, el saber lo que estaba con la mujer era la señal de Cristo. Todavía es la señal de un profeta. Y aquí estamos esta noche como un hombre y una mujer parados aquí en esta plataforma 2000 años después. Tinta en blanco. Con todo su corazón que Jesús la sana. La damita sentada allí, si usted cree con todo su corazón, puede ser sanada. Amén. La dama sentada allí teniendo dificultad para respirar, ¿cree usted que Jesús la sane? Dama, muy bien, póngase de pie. Usted ha tenido un problema nervioso, lo que hace que se cierre, respire ahora. Ahora se ha ido. Mueva la mano, miren ustedes.
No necesitan tarjetas de oración. Ustedes tienen que tener la fe de la mujer. Tocó al Señor Jesús. Por eso ella fue sanada. Eso es así, dice el Señor. ¿Cómo está usted? ¿Cree con todo su corazón en el Señor Jesús? Yo solo soy un hermano, pero Jesús sabe todo sobre usted. Usted está consciente de que está en su presencia. Usted sentada allí atrás mirando hacia acá, detrás del poste, con el problema estomacal muy atrás. ¿Cree usted con todo su corazón? Sí, la dama con su cabello blanco, eso es correcto. Ella se está poniendo de pie. Ahora usted está sanada. Jesucristo la sana. Miren, Satanás estaba haciéndole el mal cuando usted subió aquí. Vea, usted también tenía problemas estomacales, la misma cosa. Entonces Dios puede sanarle. Usted ha tenido mucho problema con eso. Usted tuvo una operación en un hospital. Ellos le abrieron eso, es verdad. Usted tiene de un lado a otro, una y luego la otra. Para que usted lo sepa, yo no puedo hablar su idioma. Míreme y crea con todo su corazón. ¿Cree usted que yo soy su profeta? Creo que sí, lo creo. Aquí hay otra cosa para que lo sepa. Usted es una mujer casada y cree usted con todo su corazón. ¿Cree usted que Jesucristo está aquí para sanarle? Usted tiene un ser querido que está teniendo problemas en sus pulmones. Palabras inciertas. Quiere que se ore por él. Usted ha estado eso, es correcto. ¿Cree usted ahora que Dios los va a sanar? Venga acá. Señor Jesús, ten misericordia y sánala, querido Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vaya creyendo y no tendrá que tener más operaciones. Solo sea feliz, eso es todo. Alabado sea el Señor. Si puede creer, todo es posible. ¿Le crean a Él con todo su corazón? Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continuamos con la lectura. El hermano Arcadio. Unos párrafos del 30 al 35, hermano. Amén, hermano. Dios le bendiga. Vamos a continuar con el mensaje. Jesús es el mismo esta noche. Empezamos del párrafo 30. La dama que levantó su mano aquí atrás, unas tres o cuatro filas atrás, ella está sufriendo con un problema de hígado. Si usted cree, usted puede ser sanada. Crea, creerá usted muy bien. Vaya y sea sanada. Entonces, en el nombre de Jesús, amén. ¿Cree usted con todo su corazón? Clama. Yo nunca la he visto a usted. Su fe es grande. Yo apenas puedo ver a la audiencia en este momento. Yo no soy un fanático. Dios me sea por testigo. Nosotros nunca nos hemos visto antes. Somos desconocidos el uno para el otro. Jesucristo nos conoce a los dos. Usted tiene problema con sus piernas, la mala circulación debido a su trabajo. Usted trabaja de pie. Usted se rodea de gente enferma o algo así. Usted es una enfermera. Hay dos de ustedes. Usted tiene una hermana gemela y ella también es enfermera. Y ella tiene problemas de espalda.
Amén. Venga. Venga. Venga, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, que esta nuestra hermana sea sanada y su ser querido ya las... Yo las bendigo en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Dios le bendiga. Si pueden creer, todo es posible, pero tienen que creer. Párrafo 31. La dama sentada mirándome allá atrás, hacia la parte de atrás, sufriendo con un problema nervioso. ¿Cree usted con todo su corazón? Clama. Si usted puede creer, usted puede ser sana. Por ejemplo, por si desea saber quién es, hay una dama allí, la que está sentada a su lado, que miró hacia otro lado, ella está sufriendo con un problema de hígado. ¿Entiende? Si eso es correcto, ahora, si usted quiere saber, ahí está esta dama. Muy bien, ahora, si usted quiere creer en Dios con todo su corazón, la dama que está a su lado, en el otro lado, ella está sufriendo con un problema en la cabeza. Eso es correcto. Dama, ahora, o clama ahora, todas pueden irse a casa y recuperarse. Jesucristo la sana. Amén. ¿Creen ustedes? Solo tengan fe en Dios, la dama. ¿Cómo está usted? Somos desconocidos el uno para el otro. Dice, nos conocemos. Dios nos conoce. Dios nos conoce a los dos. Y algún día Dios y usted y yo vamos a estar juntos. Y tendremos que dar cuenta de nuestras vidas. ¿Cree usted eso? ¿Está usted creyendo allí sobre la camilla, dama? Usted está cerca del reino ahora. Sean reverentes todos. Discúlpeme, yo solo tengo que seguir al Espíritu Santo. Yo no pensaría eso. Esto no es un espectáculo. Usted está equivocado. No haga eso. Algo malo puede sucederle. Párrafo 32. Usted está sufriendo con un problema en su boca. Está muy oscuro alrededor de usted. Es un cáncer. Usted es una madre. Veo a su niño a su lado, de unos 10 o 12 años. También está enfermo. Algo en él, en el pulmón, tuberculosis en el pulmón. Y aquí hay algo de usted. Toda su vida usted ha tenido un anhelo diciendo que algún día usted se convertiría en cristiana. Usted necesita a Jesús como su salvador. Estas cosas la han sucedido para acercarlo a él. Acepta ahora a Jesús como su salvador personal, que sus pecados le sean perdonados, hijo.
Hijo mío, vaya en el nombre de Jesús y viva, y deje que su hijo viva también. Amén. Tenga fe en Dios. No dude, sino crea con todo su corazón que Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí ahora. ¿Le cree usted a él? Párrafo 33. Cinta en blanco. ¿Puede creer usted ahora que Jesucristo, el Hijo de Dios, eso es lo que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra? Hermano y hermana, no soy yo, es Jesús ahora. La señora que está parada aquí, yo no leo la... Esto no es estar leyendo la mente de la gente. ¿Cree usted que las personas están pensando en cosas que hicieron hace muchos años? Deje que la dama se acerque a mí. Solo tome mi mano. Si Dios me dice cuál es el problema con la dama, ¿lo aceptaría a él usted? ¿Será la dama aquí? Si Jesús me mostrara cuál es su problema, si usted quiere, levantará su mano. Si usted lo acepta, usted sufre con un problema de damas. Usted, un desorden femenino. Cristo le sana. Usted se puede ir. Dios le bendiga. Tenga fe, crea con todo su corazón. Si puede creer, Dios le sanará. Párrafo 34. Aquí se sienta una dama aquí atrás, junto, detrás de esta fila. Aquí ella está sufriendo con problemas de damas, con un espacio blanco en su cabello, en su ropa. Su fe le sana, señora. Dios le ha sanado. Dios le bendiga. Amén. Yo no conozco a esa gente. ¿Cómo sabría yo lo que estaba mal con ella? Es la fe de ella. Esa señora en ese momento estaba en su corazón diciendo, yo creo eso, eso es verdad, y Dios la sanó. Ella no se daba cuenta de lo mal que estaba, sino que la dama de alta, de allá atrás, estaba parada aquí en la plataforma, y yo vi una visión. El ángel del Señor se fue con ella. Así es como supe quién era ella, y ella estaba diciendo en su corazón, yo creo eso. Si eso es correcto, señora, levante su mano. ¿Cree usted ahora? Usted no tiene ninguna tarjeta de oración. No tiene alguna manera, nada en absoluto. Solo su fe la sana, y lo que yo le dije que vi en una visión aquí, y lo que usted estaba diciendo, si eso fue correcto, levante su mano.
Dígame. Digamos, alabado sea el Señor. Ahora, ¿cree usted, Él está aquí para sanar a cada uno de ustedes? Párrafo 35. Un niño pequeño, venga aquí. Yo creo que tú eres un buen niño. No ha pasado mucho tiempo desde que mi hijito era así. Yo tengo un niño pequeño en casa, con solo 6 semanas de nacido, el pequeño Joseph. Y yo lo dejé para poder venir a ayudarles a ustedes. ¿Te gustaría ir a la iglesia? ¿Te acuerdas cuando solían enseñarle que Jesús tomaba niños pequeños y les ponía las manos encima y que ellos se curarían? ¿Le cree? Yo creo que tú crees tú eres un buen niño ahora, querido Jesús. Subió al cielo, pero su espíritu regresó. Entonces, el hermano Branham ha venido para ayudarte en su nombre. Ahora, eso es maravilloso. Jesús, que vivió allá atrás, si Él estuviera aquí, Él pondría su mano sobre ti y Él te bendecirá y tú sanarías. ¿Crees eso? Bueno, Él me envió a mí a poner mis manos sobre ti en tu nombre. Entonces, tú también sanarás. Ahora, Jesús sabría cuál sería tu problema. ¿No es así? Entonces, si Jesús me dice cuál es tu problema, entonces tú creerás que el hermano Branham está diciendo la verdad. ¿No es así? Asma, amén. Querido Padre Celestial, yo bendigo a este pequeño mucho en tu nombre. Yo oro para que tú lo sanes. Quítale este nerviosismo, esta condición asmática, y que el niño viva para ser un hombre fuerte. Yo oro en el nombre de Jesús. Amén. Vaya ahora y él se pondrá bien. Dios puede sanarte de su problema de espaldas, tal como Él lo hizo con el que acaba de pasar hace unos momentos. Digamos, gracias sean dadas a Dios. Usted sufre con un problema estomacal. Yo la veo alejarse de una mesa porque usted no puede comer de todo. Eso le causa molestias. Lleva mucho tiempo de esa manera. Usted comenzó así cuando era una dama de mediana edad, poniéndose muy nerviosa, y usted ha estado nerviosa desde entonces. Eso es lo que provocó que su estómago esté en esa condición. Venga aquí, mi palabra inciertas.
querido Dios. Aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano Arcadio. Muchas gracias por la lectura. Amén. Hermanos, hemos concluido con el mensaje. Jesús es el mismo esta noche. Continuamos con el mensaje, el Cristo no bienvenido. Predicado en la Lausana, Baut, Suiza, el 28 de agosto de 1955, por el hermano William Mario Branham. Continúa la lectura, hermana Olga, en los párrafos del 1 al 6. Hermana Olga, confirme. Dios les bendiga, hermanos. Estamos comenzando con el mensaje El Cristo no bienvenido en el 28 de agosto de 1955, el párrafo 1 dice así: muy feliz de estar aquí esta tarde. Estamos teniendo lluvia, que podamos tener lluvias de bendiciones. Dentro estoy muy feliz de estar aquí esta tarde. Me encanta hablar sobre el Señor y mi intérprete está mejorando. Él está diciendo un buen trabajo, haciendo un buen trabajo. Hermano Abraham se ríe. Continúa. Lo atrapé en esa. Seguro ha sido muy bueno. Perdón, hermano. No me quiere decirle, Karen. Esto no me quiere correr. Mire. Perdón, hermano. Me quería correr. Lo atrapé en esa. Seguro ha sido muy bueno. Todo el tiempo apreciamos eso. Yo también voy a aprender francés. ¿Sabe que fue lo extraño? Escuché un bebé llorando esta mañana y él estaba llorando en inglés y vi un pequeño perro salchicha alemán y ladró en inglés. Escuché a algunas personas riendo y todos ustedes se ríen en inglés. Eso es todo lo mismo en todas partes. Esos muchachos en Babilonia nos mezclaron a todos. Bueno, seguro que hemos disfrutado este momento de compañerismo. Párrafo 2. Siempre me gusta una reunión de domingo por la tarde porque me da tiempo para hablar y relajarme. Cuando entro en la noche, por lo general voy a orar a eso de las 2 o 3 de la tarde y solo me mantengo orando y creyendo que Él está cerca de mí y luego veo que la luz entra en la habitación. Entonces nadie me habla. Ya más, los que llegan a buscarme solo entran y me traen. Y yo vengo directamente a la plataforma, a él. Y al estar en la plataforma, muchas veces veo que cosas suceder, incluso antes de que ocurra, es decir, en lo natural. Ojalá pudiera hablar su idioma. Tienen una fe maravillosa, pero no puedo decir esas palabras en francés. Si pudiera, sería mucho mejor, pero no puedo. Veo personas ser sanadas, sé cuál es su nombre, pero no puedo pronunciarlo. Y veo los lugares de donde proviene, pero todo está escrito en un idioma diferente.
No puedo decirlo, así que no puedo decírselo a la gente. Solo tengo que señalar, y a veces de esa manera, si a la persona le toma un poco de tiempo reconocerlo. La visión se traslada a otra persona. Así que ustedes pueden ver cuán difícil es, pero sabemos que Él está aquí. Eso es lo principal. Amén. Párrafo 3. Los amo mucho y su fe ha sido una cosa maravillosa para mí. Ahora quiero decir algo a estos aquí en estos cáteres y camillas. He estado observando a una mujercita cada noche. Ella ha estado aquí todas las noches. La mujer ha estado tan cerca de ser sanada tantas veces. Pero vean, no puedo decirle eso hasta que Dios ya haya mostrado que está hecho. ¿Por qué no estaría bien? ¿Entienden? Oh, observen. Las sanidades siempre son primero. Así dice el Señor. Ahora, observen. Mientras la visión está en progreso, solo voy hablando de lo que veo. Estoy vigilando algo. Si se fijan, se remonta en la vida de una persona. Los veo cuando eran niñitos y les dice cosas que han olvidado hace años. Observen a los y los verán decir: oh, lo olvidaron, pero aquí has traído a luz. Y entonces llegaré directo hasta este momento. Entonces, si se detiene, eso es todo lo que sé. Entonces, si comienza de nuevo y muestra lo que será el futuro, lo irán decir. Así dice el Señor. Y por supuesto, el hermano Bowles, ellos les han explicado eso. Creo, es inexplicable. Uno no puede explicar a Dios. Solo tienen que creerlo. Amén. Párrafo 4. Alguien acudió a mi madre no hace mucho y dijo: Señor Abraham, me gustaría preguntarle algo. Eso es sobre su hijo, Billy. Ella dijo: él es más misterioso para mí como lo es para ti. Entonces, fueron con mi esposa. Dijeron: hermano Abraham, dijeron, ¿qué pasa con Billy? ¿Qué pasa con Billy? Ella dijo: nadie lo sabe. Dijo: él está sentado aquí en la casa, una casa llena de gente, orando por la gente, y se va, y no oiremos de él durante 2 o 3 días. Entonces puede aparecer en el periódico o algo así, donde ha sido enviado lejos en las montañas, en alguna otra ciudad, y alguien viciado que ha sido sanado. ¿Ven? Yo no lo entiendo. Yo solo lo sigo a él. Yo no trato de entenderlo. En serio, no quiero entenderlo. Solo amo creerle a él. Y qué vida victoriosa, qué santificación, salud eterna. Y todos mis amigos amorosos que lo aman a él y han nacido de nuevo, ellos tienen vida eterna y no volveremos a ver. Y todas las personas mayores serán cambiadas y volverán jóvenes de nuevo.
Amén. Eso es lo que la Biblia enseña. Párrafo 5. Si vuelvo alguna vez, el hermano Abraham le explica al intérprete: quiero enseñar sobre esa cosa, sobre esas cosas. Puedo demostrarle, papá y madre, por la palabra de Dios, que algún día la madre con su cabello gris, el padre con sus hombros encorvados, serán cambiados y ella se convertirá en una bella joven otra vez y él en un joven fuerte y nunca cambiará. La muerte los ha traído a donde ahora están, pero el único que la muerte puede hacer es sacarlos de esa vida. Cuando regrese, no serán así, serán hermosos para siempre. Amén. Oh, qué esperanza. Esa es la Biblia. Así dice el Señor. Amén. Yo le amo. Párrafo 6. Así que ahora queremos que todos estén de buen ánimo. Ahora, una palabra para estos aquí. Quiero hablar con ustedes. Créame, lo harán. Ahora, miren, solo de vez en cuando encontrarán a una persona lisiada que se levanta y camina. Dirán ustedes, ¿por qué es eso? Ahora, el mundo los está observando. A ellos les gusta ver milagros porque son incrédulos. Ahora, aquí está la razón por la que no ven a más lisiados ser sanados, como ven otras cosas. Por ejemplo, un hombre que tiene un dolor de muela, o tal vez tiene una pequeña taquicardia. Y él dice, creo que podré ser sano, muy bien, no hay demasiado mal conmigo. Y su fe se extiende y lo capta. Pero ustedes, cuando llegan a estar lisiados, pierden la esperanza. Dicen, no puedo lograrlo. Simplemente no puedo. Bueno, es un gran placer para el padre sanarlo igual que a los otros. Simplemente no le presten atención a que están lisiados. Están. Miren, ¿a quién hizo la promesa? Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Gracias por la lectura. Continúa la lectura, hermana Rosalia, del párrafo del 7 al 11. Amén, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje del Cristo no bienvenido, del 28 de agosto de 1955, párrafo 7. No quiero tomar mucho de su tiempo, pero quiero darles un pequeño ejemplo. ¿Cuántos lectores de la Biblia hay aquí? Levanten su mano. Bueno, ahora, bajo la antigua ley de redención, ahora, cuando, digamos, una madre caballo, entre corchetes, el hermano Branham le explica al intérprete, está bien, y ese pequeño, su potro, él es un mulo, y sus orejas están colgando, sus rodillas están juntas, sus ojos están cruzados. ¡Qué mulo! Ahora, ese pequeño individuo, si él pudiera pensar, diría, miren lo que soy. No podré vivir, porque cuando el hombre de la casa, el dueño, cuando salga y me vea, pues solo me golpeará en la cabeza. Él nunca, nunca me dará de comer. Él no cuidará de mí. Ahora escuche, usted lisiado. Ahora, si la anciana madre estaba correctamente instruida, según las leyes de Dios, ella diría, espera un momento, cariño. ¿Sabes qué? El sumo sacerdote nunca te verá, sino que has nacido con una primogenitura. Tú eres mi potro y eres mi primero, así que tienes una primogenitura. Párrafo 8. Ahora, ¿qué pasa si el hombre sale y lo ve? Ahí está un mulo de aspecto horrible.
Ahora, ¿qué pasa? Él tiene que ir a buscar un cordero perfecto, sin defecto, y tiene que llevarlo al sumo sacerdote. Y la garganta del cordero es cortada y el cordero muere para que el mulo pueda vivir. ¿Por qué? Nació con una primogenitura. Ellos nunca examinan al mulo, ellos examinan al cordero. El sacerdote mira al cordero. Ahora, lectores de la Biblia, ustedes saben eso. Bajo las leyes de la redención en el Nuevo Testamento, no importa lo que esté mal con ustedes, no se miren a sí mismos, miren a su cordero. ¿Amén? ¿Pueden encontrar alguna falla en él? Dios no los mira a ustedes, él mira al cordero. Entonces, si no hay una falta en el cordero, no hay ninguna falta con ustedes. Entonces, sigan adelante y tengan fe. Levántense y acudan al privilegio dado por Dios. No importa cómo se vea, cuán enfermos se sientan, cuán avanzada esté su etapa, ustedes pueden ser sanados. Párrafo 9. Tengo en mi casa, en mi ciudad natal, a una de mayo, entre corchetes clínica. El hermano Branham le explica al intérprete. Enfermeras mirando un caso de cáncer. Esta mujer solo pesaba 30 libras cuando los hermanos Mayo la desahuciaron. Ella perdió la mente y ella vino. La trajeron a la reunión. Ella debía morir en 24 horas. Así que su hermana y su esposo la trajeron. Mientras predicaba, vi una visión y dijo todo sobre ella y le ordenó levantarse en el nombre de Jesús. Eso fue hace 10 años. En un año la mujer pesaba 170 libras y perfectamente normal y bien. Ahora, ese es solo uno de los cientos. Algo tiene que crear allí. La fe tiene que crear. Todos los órganos estaban destruidos, pues incluso el cáncer la comió tanto hasta que había agujeros en sus intestinos. Eso lo había comido y hoy no hay una imperfección en ella. Todo por causa de Jesucristo. Ahora miren lo que había pasado allí. Ahora, eso no tiene que suceder con ustedes que están lisiados, ¿ven? El espíritu ha salido, óleo y parálisis. Es como si el diablo entrara a una casa y rompiera las lámparas, destrozara las camas y luego saliera. Ese es el resultado de él. Pero Dios es el único, el amo de llaves, quien entra y lo vuelve a corregir. Amén. Ahora créanle a él. Y esta noche quiero que pongan su fe en acción. Créanle con todo su corazón y Dios lo sanará. Párrafo 10. Ahora tengo como unos 35 o 40 minutos mientras la lluvia cae afuera. Oramos como que las lluvias caigan por dentro. Y lamento que todos estén de pie. No se mojen, solo entren y pónganse cómodos si es posible. Y hay algunos asientos justo aquí atrás, si quieren venir. Hay una esquina aquí vacía a la que pueden venir. Y para ustedes aquí, justo en la esquina allí, hay algunos asientos más. Solo siéntanse bienvenidos. Es para todos. Ahora, le preguntaré a mi intérprete si lee por mí esta tarde de San Lucas el séptimo capítulo. Y quiero comenzar en el versículo 36 y leer el resto del capítulo. El hermano Branham habla con mi intérprete. Párrafo 11. Ahora escuchen de cerca la lectura de la palabra. Entre corchetes, el intérprete lee Lucas 7:36. Y uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50.
y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón. Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Que el Señor añada sus bendiciones. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra. Dios, apenas puedo orar ahora. Tú sabes a lo que estaba mirando. Sé misericordioso, Padre, concédelo, Señor. Ruego para que vengas ahora con tu palabra, que el Espíritu Santo tome la palabra y se la dé a cada corazón tal como lo necesitamos. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Voy a continuar con los párrafos del 12 al 17. Párrafo 12, el hermano Brannan habla con el intérprete. Párrafo 13, algo está mal. ¿Qué querría este fariseo con Jesús? Porque un fariseo odiaba a Jesús y aquí le está pidiendo que venga a cenar con él. Simplemente algo anda mal, como lo odiaban. ¿Cómo lo odiaban? Y él le está pidiendo que vaya a cenar. Simplemente no funciona bien, algo anda mal. Como una niña de unos 8 años, ella está merodeando a la abuela. Ahora, algo anda mal. Hay demasiada diferencia en su edad. Ahora, ella pudiera ser la favorita de la abuela. Entre corchetes, el hermano le implica al intérprete. Tal vez la abuela tiene una bolsa llena de dulce. Hay alguna razón. Hay demasiada diferencia en su edad como para que esta pequeña niña permanezca solo con la abuela. Ahora, ¿ven? Los niñitos tienen cosas en común y juegan juntos, porque ellos tienen cosas en común. Párrafo 14. La Biblia habla de eso en Isaías. Dijo, los niños pequeños jugando en la calle, porque tienen cosas en común. Ahora, las mujeres jóvenes, ellas tienen cosas en común. Ellas andan juntas. Y las mujeres mayores, ellas tienen cosas en común. Los jóvenes y los ancianos, las logias, los hombres de la ciudad, tienen cosas en común. Se reúnen y hablan sobre cosas de la ciudad, porque ellos tienen cosas en común. Esa es la razón por la cual los cristianos se juntan. Tenemos cosas en común. No importa si somos alemanes, suizos, o estadounidense, o qué. Solo tenemos cosas en común. Nosotros estamos interesados en algo. No salieron esta tarde porque yo era estadounidense. Ustedes vinieron porque yo soy su hermano. Y estamos hablando de algo en lo que todos estamos interesados. Párrafo 15. Un antiguo proverbio estadounidense. Mi madre solía usarlo. Ella decía, aves de un mismo plumaje se juntan. Ustedes saben, las palomas y los buitres no tienen ningún compañerismo. Ellos simplemente no se juntan. Bueno, eso es porque es por eso que no comen la misma cosa. Un buitre, él come cosas muertas. Una paloma no podría comer eso. Eso la mataría. ¿Ve usted? Una paloma no tiene ninguna hiel. No pudiera digerir eso. Un tipo muy hermoso de un cristiano. ¿Ven? Cuando ustedes son convertidos, Dios hace una operación. Él saca la hiel.
y luego ustedes no quieren más de la dieta del buitre. Se las ha sacado toda la hiena. Ustedes no pueden digerir las cosas del mundo. Pero alguna vez se fijaron en un buitre o un cuervo viejo. Ahora, él puede sentarse allí y comer sobre un cadáver muerto. Y él puede venir y comer trigo con la paloma también. Ahora, él es un hipócrita, pero la paloma no puede ir a comer. Puede ir y comer con el cuervo. Entonces, las aves de un mismo plumaje se juntan. Párrafo 16. Hay algo mal con el cuadro. ¿Qué podría querer este fariseo con Jesús? Algo anda en algún lado. Y ahora, miremos y veamos qué era. Ahora el hebreo, o la palabra griega para fariseo, significa actor. Alguien que actúa como algo. Hoy tenemos mucho de eso en el mundo. En Estados Unidos tenemos demasiados actores, especialmente en Hollywood. Ellos siempre están delante de la cámara, por lo que cuando salen a la vida pública todavía piensan que están ante la cámara. Están actuando, haciendo algo que no son. No me gusta eso. A mí me gusta que ustedes sean lo que son. ¿No les gusta eso? Solo sean lo que ustedes son y todos sabrán cómo aceptarlo. Demasiado de nosotros con la televisión y el bioscope, entre corchete aparato óptico para reproducir y proyectar imágenes en movimiento. Y cuando salimos, ven a niños pequeños que van a esos lugares. Ellos salen, actúan como el actor. El diablo hace eso. Yo no quiero actuar. Yo quiero ser lo que soy. Y a veces los predicadores se convierten en actores. Oh, sí. Y se meten en el púlpito. Usan una voz de púlpito. Entre corchetes, el hermano Branham imita la voz pomposa. Bueno, hermanos, estamos aquí hoy porque están en el púlpito. Fariseos, sea salvo. Deje ese juego. Dios no quiere que sea un actor. Él quiere que sea un participante de su Espíritu Santo. Deje la actuación. Amén. Párrafo 17. Noten este juego. Ahora, no creo que lo hagan aquí, pero en Estados Unidos a veces nuestras hermanas actúan mucho. Cuando está en el hogar, oh, qué personas tan diferentes, y también los hermanos. Y en el hogar, la hermana dirá, entre corchetes, el hermano Brando imita la voz áspera. Juan, apúrate, ponte en marcha. Luego suena el teléfono. Entre corchetes, el hermano Brana usa una voz dulce. Oh, hola. Usted, actor, y al igual que con Dios, sea lo que usted es en casa, como si estuviera en la iglesia. Amén. Dios conceda el día en que podamos ser así. Podamos ser cristianos o decir que no lo somos. Si alguna vez se pone bien con Dios, entonces deje de actuar y pare de actuar. No me gusta actuar. Solo sean lo que ustedes son. Dios le respetará entonces. ¿Creen eso? A uno le gusta una persona que uno sabe lo que son. No actúen de una sola manera una vez, de otra manera en otro momento. Eso no es bueno. Tenemos que ser lo mismo todo el tiempo. Amén. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos 18 al 21. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el párrafo 18. Este fariseo debe haber tenido algo detrás de este motivo. O él era un gran hombre, él tenía mucho prestigio, él era un doctor, o tal vez tenía un grado de licenciatura en artes. Él pudo haber tenido un LLD, entre corchetes, doctorado en letras. O él era un gran tipo y él iba a tener una fiesta. Puedo verlo mientras recorría su habitación perfumada sobre su fina alfombra persa en su hermosa sala de estar. Oh, él era rico. Yo. Eso es todo lo que oyen.
Yo soy el mejor hombre de la ciudad. Tengo la mejor iglesia. Tengo las personas más agradables, las personas mejor vestidas, las personas mejor pagadas. Todo el público me admira. Yo. Entonces él quería obtener un poco más, así que puedo verlo mientras comienza a caminar, frotando sus manos rechonchas y gordas. Un fariseo gordo, rechoncho y regordete, decía. Me pregunto qué podré hacer. Ustedes saben, todos vendrán a mi banquete. Vaya, me pregunto a quién pudiera conseguir para entretener muy bien. De repente dijo, ¿por qué no pensé en eso? Enviaré y conseguiré a ese sanador divino. Jo, jo, jo. Él dice que es un vidente. Nosotros sabemos que es un fanático. Sabemos que no hay nada en él, en el seminario. Aprendemos que eso es psicología o tal vez telepatía mental. Si pudiera lograr que ese santo rodador venga a mi fiesta, yo sería la noticia de la iglesia. Solo veré si puedo conseguirlo y lo traeré. Y cuando lo tengamos allí, lo expondremos. Yo creo que eso es psicología. Jo, jo, jo. ¿Qué diría el doctor Jones? Él odia a ese tipo tanto como yo. ¿Y qué diría el fariseo Simeón? Será un hazme reír. No será maravilloso y todo sucederá en mi lugar. Ese gran hipócrita, no todos están muertos, no todos vivieron allá. Ellos todavía viven hoy. Amén. 19. Fíjese, entonces él tiene el corredor, el mensajero, para ir a ver si puede encontrarlo. Arriba en las montañas, a través de los valles, a través de los desiertos va él. Ya es tiempo de la tarde y puedo verlo de puntillas, el sudor corriendo por su cara sucio. Él estaba mirando, suspira. Ese es él. Mira y esa multitud de personas, todos están escuchando a sus enseñanzas. Me hubiera gustado haber estado allí parado. ¿No les hubiera encantado estar allí, escuchar esos labios que hablaban como nunca antes lo había hecho un hombre? 20. Mientras está de pie y escucha, Jesús enseña. El sol se pone, el mensajero está cansado, Jesús deja de enseñar y comienza a orar por los enfermos. Aquí viene el mensajero, abriéndose paso a codazos. Él está tratando de llegar a Jesús. Lo primero que ustedes saben es que se topa con Felipe y dice, Señor, ¿puedo ver a su maestro? Tengo un mensaje para él. Felipe estaba ocupado, los discípulos manteniendo a la gente lejos de Jesús, por lo que tuvo que empujarlo hacia atrás. Y aquí viene de nuevo. Él dice, Señor, tengo un mensaje para su maestro. Solo tomaré un momento de su tiempo. ¿Puedo hablar con él? Finalmente Felipe lo lleva donde está Jesús. Dice, Maestro, este hombre tiene algo que decir. El maestro dijo, di. Él dijo, mi señor el fariseo ha preparado una gran cena. Él es un gran hombre y él le ha invitado a que venga y sea su huésped. Puedo oír a Pedro, entonces, no vayas, señor. No, señor, no vayas a ese fariseo. Él no tiene necesidad de ti. Mira a los enfermos y a los afligidos. Todos ellos están deseando un momento contigo. No vayas a ese fariseo. Sus motivos no están bien. Él no te necesita. Él es rico y no te necesita. Párrafo 21. Pero Jesús siempre irá donde él es invitado. ¿No es eso maravilloso? Él irá a cualquiera que lo invite. Puedo ver al mensajero mientras se inclina y dice, Maestro, ¿recibirá el mensaje de mi Señor y su invitación? Jesús lo mira, sonríe un poco y dice, estaré allí ese día. Y luego el mensajero se da vuelta y se aleja corriendo. Vaya, ¿cómo hizo eso? Me gustaría tomar su lugar. Me hubiera gustado haber estado allá y hablar con él. ¿Ustedes no?
hablaría más sobre otra cosa. Me habría postrado a sus pies y él habría dicho, Señor, ten misericordia de mí. Ojalá pudiera haberme parado allí en su presencia, escucharlo hablar. Daría más que un mensaje de un fariseo. Yo le hubiera dicho que lo amaba. Le hubiera derramado mi alma a él. Me hubiera gustado poner mis pies en sus pies, acariciarlo un poco. Oh, maestro, te amo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con este mensaje, el Cristo no bienvenido, predicado el día 28 de agosto del año 1955. Voy a lecturar los párrafos 22 al 26. Escuchen, demasiadas personas en aquel día perdieron su oportunidad. Ustedes saben, hay tantas personas hoy perdiendo esa oportunidad. Cuando entran en su presencia y luego se alejan, ¡oh, qué oportunidad para hombres y mujeres, muchachos y muchachas de venir ante Cristo y derramar su alma! Pero él tenía una misión que parecía ser más importante. Escuchen, ¿no es esa la realidad hoy? Nuestro trabajo y nuestras tareas domésticas, el lavado de mañana, o alguna pequeña fiesta de naipes a la que pertenecemos, o nuestra posición social es demasiado importante para llegar a un altar chapado a la antigua y llorar delante de Jesús y recibirlo en nuestro corazón. Oh, cómo las cosas terrenales, los lazos de esta tierra parecen ser mucho mayores para nosotros que encontramos con Jesús. Esa es la forma en que se sintió este mensajero. Traer el mensaje de este gran fariseo gordo a Jesús era más importante que el destino de su alma. Allí se paró en la misma presencia de la fuente de la vida y sus deberes de la tierra lo tenían tan atado hasta que no pudo ver su propia necesidad de Jesús. Y se da la vuelta y de vuelta a través de las montañas bajo a través de Palestina. ¿Cómo hizo eso? ¿Pudieran imaginarlo tal oportunidad y luego dejarla? No dejen que sea ese su pecado. ¿Qué si él pudiera levantarse hoy y tener la misma oportunidad? ¿Qué diferencia sería? Háganlo ustedes hoy. Párrafo 23. Ahora cuando regresa al fariseo, el fariseo dice, ¿lo encontraste? Sí, mi señor, y él viene. Oh, bueno, ahora eso ayudará a mi posición social, incluso puede influir en el sanador divino para que venga a mi fiesta. Pues seguro, puedo hacer la mejor propaganda en la ciudad, puedo contratar a los mejores sirvientes, miren mi hermoso jardín. Ahora déjenme ver, ahora creo que no tendré la cena adentro, lo llevaré afuera, la pondré en el césped, oh esas hermosas uvas colgando. Y cuando esté fresco por la noche, toda la gente vendrá, toda la ciudad saldrá y ellos lo verán y sabrán qué gran hombre soy. Y estableceré mi mejor mesa e imbatiré a todas las celebridades. Oh, todos estarán contentos de venir. Oh, conseguiré los mejores cocineros. Tengo los corderos gordos, el mejor vino. Oh, puedo hacerlo porque soy un hombre rico. Y luego para entretenerlos, tendremos este santo rodador, ese sanador divino, llamaremos su atención. Ahora, ¿no es eso exactamente como uno de ellos hoy? ¿Debería darles vergüenza el tratar a Jesús de esa manera? Algunas veces usan su iglesia para un lugar de entretenimiento, bailes y demás fiestas. ¡Qué vergüenza! Nunca deberían hacer eso. Reverencien a Cristo. Párrafo 24. Ahora, la forma en que comían en la antigüedad, en Palestina, no se sientan como nosotros. Ellos se acuestan a comer, sacan un catre pequeño, como un pequeño sofá, y lo acercan a la mesa. Y el paciente o el hombre viene, se sienta, se recuesta y pone su mano así, y allí come. Horas. ¡Oh, qué lujo! Y ellos sabían organizarla. Pues tenían los mejores camareros, incluso tenían música en sus ropas, pequeñas campanas, y ellos tocaban música mientras caminaban. ¡Oh, vaya! Ustedes deberían visitar Palestina. Es muy interesante. Y ahora
Ahora él tiene todo arreglado. Ahora el día de la fiesta llega. ¡Oh, vaya! Aquí viene el fariseo con toda su ropa religiosa. ¡Oh, él es un gran tipo! Y viene saliendo y aquí viene un carruaje. ¡Oh, ese es el doctor Jones! Sale el doctor Jones, estoy tan contento de verle venir a mi fiesta. Párrafo 25. Ahora en Palestina, para una recepción real, un hombre que viaja muchas veces a pie caminando. Ahora presten atención. Ahora, la vestidura palestina que está debajo se ajusta justo por encima de la rodilla. Y la bata cubría el exterior. Y mientras caminaban, el polvo del viento de la carretera recogía tierra, polvo. Y todos los caminos de Palestina en aquellos días no los tenían pavimentados como los nuestros, ni estaban enaceitados, eran polvorientos y muy escabrosos. Los animales pasaban por los caminos como caballos y caravanas de camellos, y los excrementos de animales en el camino con pájaros picoteando, dispersándolo, y el estiércol se había convertido en polvo y en una persona que caminaba. El polvo se le subía a las piernas, y cuando transpiraban se pegaba a sus piernas. Entonces hería, y tenían que ser lavados antes de que entraran. Entonces los ricos generalmente tenían un montón de lacayos, y el que le lavaba los pies, escuchen, era el lacayo peor pagado del grupo. Él tenía el trabajo más bajo de cualquiera del resto de los lacayos. Eso me rompe el corazón al pensar que mi Señor tomó el lugar del lacayo más humilde y lavó los pies de sus discípulos. Luego nosotros vamos con la cabeza en el aire como si fuésemos algo y el príncipe de la gloria lavó los pies de los hombres, tomó el lugar del lacayo más bajo. Debería darles vergüenza cuando piensen que son algo. Recuerden, uno no es nada, solo 6 pies de tierra. De polvo eres y al polvo volverás. Por último, mis amados hermanos, hermanas, párrafo 26. Ahora escuchen, así es como lo hacían. Ellos tenían un recipiente limpio con agua y el lacayo tomaba el pie del hombre, se lo ponía sobre su propia pierna y tomaba del agua y lavaba sus pies. Luego tomaba sus sandalias y las colocaba en un pequeño estante y luego regresaba con cumplidos del anfitrión, y recibía un buen par de zapatillas de satín y se los ponía a sus pies, haciéndole sentir cómodo. Y luego cuando se iba, él recibía de nuevo sus sandalias. Ahora escuchen, ahora cuando eso sucedía, lo siguiente que él hacía, iba a otra pequeña cámara, y ahí se derramaba aceite de nardo en sus manos. Es una cosa muy famosa, muy fragante, y está hecha de algo pequeño que proviene de Arabia. El aceite cuando se contamina apesta, pero cuando esto nardo se mezcla con él, durará por años, huele muy bien. Tuve 2 pequeñas gotas botella de esa una vez, proviene de un árbol famoso en el mundo de Egipto, y lo froté en mi mano y olió por 2 semanas. Ese era parte del tesoro que la reina de Saba trajo a Salomón. Muy caro. Entonces, en los rayos directos del sol en Palestina, lastima su cara. Eso quema la cara del viajero. Entonces le dan un poco de aceite y él frota su cara detrás de su cuello. Luego él recibe una toalla limpia. Se lo limpia. Ahora, eso es el segundo proceso. Amén, mis hermanos y hermanas. A continuación, hermana Reina, de los párrafos 27 al 32. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, el Cristo no bienvenido, párrafo 27. Ahora, él entra a la sala principal. Ahora miren esto y verán dónde es recibido. Luego sale el anfitrión y lo encuentra así, como mi hermano. Ahora, lo primero que él hace, le toma su mano derecha, se inclina. Luego toma su otra mano y se inclina. Luego lo toma, pone sus manos así. Y luego se besan en ambas mejillas. Y mientras besa en ambas mejillas, le da un beso de bienvenida. Entonces, él es un hermano de pleno derecho. Miren, sus pies están lavados.
Él está ungido, está fresco, le ha dado el beso de bienvenida, pues solo es su hermano. Él es bienvenido. Él puede entrar, sentarse, meterse en la nevera y conseguir algo de comer. Él es un hermano. Esa es la forma en que eran bienvenidos. Párrafo 28. Ahora, ¿cómo sucedió eso? Jesús entró sin ser bienvenido. El fariseo estaba demasiado ocupado. Él estaba prestando atención a los doctores y a las mejores celebridades. Él tenía mucho que hacer para ver a Jesús entrar. Escuchen, me pregunto si ese no es el caso hoy, si no estamos demasiado ocupados con nuestra actividad y otras cosas y no podemos atender a Jesús. Oh, vaya. Y lo veo a él entrar y dejar su trabajo para ir donde fue invitado. Y esa es la forma en que él es atendido. ¿Es así en su casa? ¿Es así en su iglesia? ¿Es de esa manera en su vida? Oran, Señor Jesús, ven. Y cuando él viene, no le prestan ninguna atención. ¿Es esa la forma en que tratan a mi Señor? Si es así, debería darles vergüenza. Párrafo 29. ¿Cómo logró él pasar a ese lacayo? ¿Cómo lo hizo? Ojalá pudiera yo haber sido ese lacayo. Me hubiera gustado haber estado allí. Si sabría que él viene, lo hubiera estado esperando. A mí no me hubiera importado el doctor Jones, todos esos grandes y viejos fariseos. Yo hubiera estado buscando a mi Señor. ¡Aleluya! Lo hubiera estado buscando a él, esperando por él, para poder darle cortesía y darle la bienvenida. Pero hoy estamos buscando todo, menos al Señor. Esa es la razón por la que lo pasamos desapercibido. Y allí estaba él, pies sin lavar. Lo envió atrás de la multitud en esa condición. ¿No es lamentable? Pero esa es la manera que es. Así es hoy. Así es en demasiados hogares. Párrafo 30. Escuchen. En América, cuando el presidente llega a una ciudad, pues extienden la alfombra, cuelgan la bandera, ponen flores en todas partes, la banda toca, todo, reservan el espectáculo, todo. Ellos quieren que él se sienta bienvenido, pero cuando Jesús viene, lo empujan en una misión. Ustedes se preparan para todo lo demás, excepto Jesús. Así es la manera como lo hizo el fariseo. Oh, vaya, qué lástima ver esa condición. Párrafo 31. Escuchen, quiero preguntarles algo ahora. ¿Alguna vez oraron para que Jesús viniera a su casa? Si es así, si así es, digamos amén. Claro que sí. ¿Cómo lo trataron cuando vino? ¿Le dieron un pequeño lugar en el ático? Tal vez su fiesta de costura se celebra allí ese día. Cuando Jesús viene a su corazón, ustedes tienen ganas de gritar, tienen ganas de llorar, tienen ganas de alabarlo, pero ¿qué hacen con él? Lo ponen en el ático. Suben al ático, a una habitación pequeña o al sótano y se arrodillan allí y dicen, gracias Jesús por venir. Se avergüenzan de él delante de su compañía. Si es así, deberían arrepentirse hoy. Amén. Den a Jesús el primer lugar, el primer lugar, primero en la vida, primero su mejor, no el segundo, su primero. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Otras cosas serán añadidas. Párrafo 32. ¿Pero lo dejan sentarse atrás? Cuando hablan con su jefe y Jesús baja y quiere que testifiquen sobre él y le digan a su jefe que el amor de Dios está en su corazón, ¿están avergonzados de él? ¿Le dan un pequeño rincón?
Yo pudiera preguntar esto a Jesús. Jesús, ¿tomarás el segundo lugar? Sí. ¿Tomarías el tercer lugar? Sí. ¿Tomarías el quinto lugar? Sí. Yo vendré de todos modos. ¿Creen que su vecino vendría si tomara el quinto lugar? No. Eso es lo que me hace amarlo a él. Me hace saber que él es el Dios del cielo. Él tomará cualquier lugar, aleluya, que el hombre le dé. Entre corchetes, el hermano Branham repite al intérprete. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos, hermana Narcisa, párrafos 33 al 37. Prosiga, hermana Narcisa. Confirme. Dios les bendiga, hermanos y hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje. El Cristo no bienvenido. Predicado el 28 de agosto de 1955. Párrafo 33. Alguno de ustedes, personas que van a la iglesia una vez al año. Oh, Dios mío, es la mañana de Pascua. Se ponen su vestimenta más encantadora, su hermoso sombrero, y van a la iglesia y se sientan 20 minutos. Y cuando regresan dicen, eso lo resolverá hasta el próximo año. ¿Lo aceptará Jesús? Amén. Si él lo aceptara, cualquier lugar que ustedes le den, él lo aceptará. Él nunca los reprenderá. Él les dará. Oh, sí. También tenemos otras cosas que creemos que son más importantes. Mi hermano, mi hermana, lo más importante en su vida es recibir a Jesucristo. ¿Cree en eso? Amén. Yo creo que lo más importante en cualquier vida es recibir a Jesucristo. Cuando le falta un párrafo, ahí se sienta ya. En primer lugar en su adoración. ¿Y cómo usted va a terminar? En primer lugar en creo, su vida. Porque aquí ya en no hay primer lugar más. En todo. Jesucristo se merece ese lugar. Amén. Yo lo creo con todo mi corazón. Pero si no lo hacen, usted lee, él tomará el segundo tres, lugar. 4 párrafos, 38 al 42. Él irá al sótano con ustedes. Si se avergüenzan de él cuando están fuera entre la gente, entonces bajan en el sótano donde nadie los verá. Él todavía vendrá. Eso debería hacerlos amarlo por encima de todo en el mundo. Jesús en el segundo lugar, Jesús en el cuarto lugar, Jesús en el décimo lugar, pero él aún viene. Ustedes lo invitaron. Párrafo 34. Ahora eso es lo que ustedes hacen en la iglesia muchas veces. Escuchen, quiero decir esto con reverencia. Llamarán por un avivamiento y orarán duro y luego cuando venga el Espíritu Santo, ustedes lo echarán fuera. No quiero nada que ver con eso. Esos son santos rodadores. Están haciendo a Jesús a un lado. Cuando alguien testifica de ser sanado, ustedes se avergüenzan. Oh, yo no la conozco. No me pararé junto a ella. Entonces deberían darle a Cristo su primer lugar, apoyar a esa persona. Ese es mi hermano. Yo también amo a Jesús. Él quiere el primer lugar. No me importa lo que alguien más diga. Den a Jesús el primer lugar. Amén. Eso es lo que siempre queremos hacer.
párrafo 35. Pero aquí está Jesús 35. Sentado por allí. Mírenlo. Oh, una más. Él estaba indeseable. Toda la gente, como hacen los orientales, por lo general se abren paso, observando. Cientos estaban parados alrededor. Aquí estaba un gran fariseo hablando con el doctor John y el pobre Jesús sentado allí con los pies sucios, la cara sin unción, los labios sin besar. ¡Oh, qué escena! Piénselo. Jesús con los pies sucios, Jesús con los pies sucios. ¡Oh, eso me hace algo! Ese gran fariseo le pide a mi Señor que venga y lo deja allí sentado con ese estiércol en sus pies. No le dio nada de aceite. Lo dejó sentado allí apestoso, desagradable, sin refrescarse, ni bienvenido. Y todos ellos observando. ¡Oh, mírenlo! ¡Oh, Dios, ten misericordia de este mundo pecaminoso! ¡Qué horrible maldición es el orgullo! ¡Oh, ustedes son demasiado buenos! Seguro, vamos a una iglesia que sabe mejor que esa. No creemos en la sanidad divina. Ah, no tenemos nada que ver con eso. Fariseos, Jesús está en su ciudad. Amén. Recíbanlo. Ámenlo, abrácenlo y ámenlo. Párrafo 36. Oh, lo veo allí sentado, su cabeza inclinada. Por lo general, él no es bienvenido entre los ricos. Ellos tienen mucho del mundo. Ellos no tienen tiempo para Jesús. Por órdenes muy religiosas, no tienen tiempo para él. Así que ahí se sienta él, con los pies no lavados. Nadie le presta atención. Puedo imaginar a Pedro y Juan, sus discípulos. Ellos lo estaban mirando, pero ellos no pudieron invitar. Pone, no fueron invitados. Sí. Ellos para no que salga la voz venir. Así. Aplastando ahora, aquí y aquí. Escuchen bien antes de terminar. Para quiero que salga entiendan bien, esto. Dale. Párrafo 37. Ya. En esta ciudad 37. Había una, es el último párrafo, una mujer mala. Ah, vamos, no entraremos en el detalle de eso. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Un ser humano pobre que tomó el camino equivocado. Muchos de ustedes señalan con el dedo hacia ella. Algunas veces se han detenido a pensar que es la hija de alguna madre. No puede haber una mujer caída sin un hombre caído. Eso los toma a los dos. Tal vez algún amorcito la lanzó a esta vida. Algún novio. Quizás él le contó cuánto la amaba hasta que ganó su corazón y luego la lanzó a este tipo de vida. No lo sé, pero de todos modos la Biblia dice que ella era una mujer caída. Ella era una proscrita. Las iglesias no la recibirían. Ellos no querían nada que ver con ella. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, el Cristo no bienvenido. A continuación, hermano Arcadio, párrafo 38 al 42. 39. Y el Señor bendiga, hermanos. Vamos a continuar con la lectura. 39, ¿no? Sí. Ya. Ella se... 38. Este 39. No hay otra vez el 38. No hay 38. Bueno, hay una equivocación en lo escritural aquí. Vamos a empezar del párrafo 39. Párrafo 39. Ya, leemos el párrafo 39, continuando con la lectura. Ella se aleja. Vamos a seguirla. La veo bajar por la calle. Un pequeño y estrecho callejón. Por los escalones pequeños y crujientes. Ella entró en una habitación. Ella abre.
su pequeña caja de tesoro y, sacando su dinero, lo vacía. Ella dice: no, no puedo hacerlo. Él sabrá cómo lo conseguí. Él es un profeta, es un vidente. Él sabría cómo obtuve esto. Simplemente no puedo hacerlo. Y ella lo regresa, pero ella piensa de nuevo: es todo lo que tengo. Y mientras, quiero hacer algo por él. Desearía que ustedes pudieran tener esa actitud. Ustedes lo ven hoy, sanando a los enfermos, salvando a los perdidos. Y nosotros nos sentamos indiferentes al respecto. Hagamos algo. Muéstrele que él es bienvenido. Párrafo 40. Ahora, mírenla a ella. Entonces ella llora, siente pena por su vida, pero todos la rechazaron y ella dijo: sin duda a él no le importa. Hay algo sobre las mujeres que es un poco diferente que los hombres. Por lo general, ella tiene un gran instinto. Me gustaría que ella lo usara para Dios. Ella tiene su punto de vista y se queda con eso. Puedo verla, ponerlo en su calcetín. Ella se envuelve en su ropa. Calle abajo va ella, entra en una tienda de perfumes y hay un viejo judío tipo sentado allí. Él dice: vaya, el negocio ha sido malo hoy. Ni siquiera he hecho el alquiler. Y aquí viene esta mujer. Y él sale. Él no se porta bien. No dice: ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Qué puedo hacer por ti? Él dijo: bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Ella dijo: quiero la mejor caja de nardo que tiene. Y ella vacía el dinero. Cuando él escucha el tintineo del dinero, eso es diferente. Y él dice: veamos, ¿cuánto tienes? Ella contó 280 denarios romanos y es suficiente. Entonces él se lo da a ella. Puedo escucharlo decir: me pregunto, ¿a dónde irá? Me pregunto, ¿qué va a hacer con eso? Ese era el último centavo que ella tenía, pero ella lo sabía y ella sabía que él merecía lo mejor. Ella nunca dijo: dame una buena. El hermano Branham le explica al intérprete, traductor, dijo: deme lo mejor que tenga, alabado sea Dios. Eso es lo que debemos hacer. Denle lo mejor que hay, la juventud de su vida, lo mejor de su vida, la alabanza de sus labios. Espacio en blanco en la cinta. Párrafo 41. Fíjense. Aquí va ella. Ella sale
Ella mira allí dentro. Ahora ella lo ve a él allí. Tan miserable ahora ella. No es bienvenida. Ellos probablemente la echarán, pero allí va ella, abriéndose paso a codazos, tratando de llegar a Jesús. ¿Hicieron ustedes lo mismo? ¿Se abrirían paso a través de los críticos? ¿Podrían abrirse paso hoy a través de la incredulidad para llegar a Jesús y tratarlo bien? ¿Podrían dejar de lado todas las críticas, todas las incredulidades, abrirse paso a codazos? Él dijo, ¿qué pueden venir? Atraviesa la multitud hasta que llega a él. Y allí se paró llorando. No podía contenerse. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Ella cayó a sus pies. Las lágrimas corrían por ella. Intentó ponerse de pie. No pudo hacerlo. ¡Oh! Esas lágrimas corriendo por sus mejillas. Y lo primero que ustedes saben es que ella dijo, debo estar fuera de mí. ¡Oh! Que ustedes estuvieran fuera de sí mismo. Escuchen, hermanos, ¿desearían que la iglesia cristiana estuviera fuera de sí? El tiempo suficiente para ser salva. Seguro, ella rompió todas las reglas. ¿A quién le importan las reglas? Vamos a Cristo. No nos importan las reglas de la iglesia. Vayamos a Jesús. Oh, cuando yo vine a él, rompí todas las reglas de la iglesia. Lloré, grité. Yo estaba fuera de mí. Yo estaba junto a Jesús. Párrafo 42. Allí es donde esta pobre mujer estaba parada. Oh Dios, que nosotros pudiéramos pararnos allí. Ahí se paró ella, el único que podía perdonar su oportunidad de recibirlo. Tal vez la última vez en su vida, el único que podía quitarle su mancha, la única fuente que podía ayudarla. Y ella estaba tan arrepentida y estaba llorando, y ella llegó a estar fuera de sí. Y cuando las lágrimas comenzaron a correr sobre sus pies, ella estaba frotándole sus pies. Oh, ella estaba tan arrepentida. Ella la estaba lavando sus pies con sus lágrimas. ¡Qué agua tan hermosa! Mejor que la que el fariseo podía haberle dado a ella. Las lágrimas de un pecador penitente lavando los pies sucios de Jesús. ¡Aleluya! Los pies sucios de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga. La lectura, hermano Arcadio. Pedimos mil disculpas a los que están siguiéndonos
Ha habido un poquito de fallas aquí en esta programación, pero voy a lecturar en el otro, un teléfono, el párrafo 38 que no fue leído. Párrafo 38 del mensaje El Cristo No Bienvenido. Y me puedo imaginar viéndola venir por la calle y ella dice, ¿dónde está todo el mundo? La ciudad parece haber sido evacuada. Luego oye un ruido. Escucha las cosas de vino. Escucha las copas de vino sorbiendo. Ella dice, debe ser en la casa del fariseo, el banquete. Y ella sube y se empina. Dice, ¿de qué se trata todo esto? Cuando ella se empina, puede ver a algunos hombres parados a un lado, todos santurrones. ¡Vean! ¡Vean lo que viene! ¡Oh, fariseo! Ella se empina. Mira por encima y lo ve a él sentado en los pies sucios, no bienvenido. ¡Oh, ella no pudo soportarlo! Ella dijo, ¡mírenlos! ¡Oh, ella comenzó a llorar! ¡Oh, eso no está bien! Dijo, ¡mírenlo! ¡Qué triste se ve! Él tuvo que ser invitado o no estaría allí. ¡Mírenlo! Incómodo. Los pies sucios. Su rostro no está ungido. Lo rojo del sol todavía está en su rostro. Él está tan menospreciado. Ella dijo, no puedo soportarlo. Le escuché predicar una vez cualquiera que quiera que venga. Eso debió haberlo referido a mí. Amén, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo los bendiga a cada uno de vosotros. Vamos a dar gracias para culminar este compañerismo tan precioso. Gracias, amado Padre Celestial, por esta gran oportunidad, por este gran privilegio que tú nos das, Señor, al lecturar estos mensajes y tener este compañerismo. Tú dijiste que todas las cosas ayudan para bien. No estuvo diciendo todas las cosas malas ni todas las cosas bien, sino todas las cosas. Oh, Padre amado, si ha habido un error, Señor Dios Todopoderoso, perdónanos, Padre. Tú dijiste también que el mundo no será más si esta palabra nos llega a cada uno de vosotros, oh Padre. Lo que estamos lecturando, oh Padre amado, es de un misterio que estaba escondido para de sabios y entendidos. Eso fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas, oh Señor. Y este mensaje ha rodeado el mundo, oh Señor. Y estamos con tu ayuda, Padre, cumpliendo la promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor. Entregando o cumpliendo lo que dijo en Apocalipsis 10, 8 al 11, profetizando nuevamente para tribus, lenguas y naciones, Señor. Oh, Padre amado, te damos muchas gracias por este privilegio. Los hermanos y hermanas y niños que han estado en la cena, te decimos, Señor, te agradecemos por esta oportunidad, pero perdónanos, Señor, si hemos hecho mal. Ayúdanos a conservar tu palabra en cada uno de vosotros, Señor, en cada corazón. Si hay un día más del día de mañana, estaremos muy felices, muy contentos, porque tu palabra nos da gozo y alegría, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos y hermanas. Amén, amén. El Señor Jesucristo le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Hermana Reina, a todos. Dios les bendiga a toditos. Dios les bendiga. Ella ya sabe que es la abuela, ¿no? Sí. Dios les bendiga a toditos. Hermanos y hermanas, a toditos. Sí. Gracias por esas bendiciones, por lo que me toca, hermana. Amén. Gracias.
Jesucristo recibió su nombre, mientras se llama hoy.